Hola, buenos días. Mi nombre es María de Los Ángeles Vaquero Cabello. Pues yo voy a darles un testimonio en el cual espero y lo escuchen. Y en ese testimonio oiga muchas cosas que a mí me han ayudado a salir adelante. Una de ellas es que me acerqué a Dios. En la forma como yo entendí, en la forma como yo le pedía, pues este fue mi trato con Él. Sí, pues yo la verdad, yo cuando inicié mi cáncer, porque yo tengo cáncer de colon, yo en mi vida, ¿no? Nunca pensé que me fuera a dar esta enfermedad. Yo me desvivía por mi familia, por mis hermanos. Y pues Ángeles nunca se preocupó por su cuerpo. Entonces yo, pues ahora sí que, pues como les dijera, yo esto, pues sí, ¿no? A todos nos cae como una bomba cuando decimos que le dicen a uno, es que tienes cáncer, uno piensa lo peor. Yo siempre padecí el cáncer, bueno, yo siempre padecí de hemorroides al principio. Siempre fue mi problema las hemorroides. Y pues me las traté y todo, ¿no? Nada más con pastillas se me quitaban y otra vez volvían. Entonces ya fue cuando más adelante de mi vida, pues ya las hemorroides ya estaban ya más hinchadas, ya no, pues ya sangraba yo de mi colon, ¿sí? En el cual pues yo pues vi un doctor, pues que sí, ¿no? Era muy nombrado y todo, pero pues no me ayudó, hasta me mandó a hacer un estudio del papiloma humano y pues fui, hice una doctora. Esa doctora me cobró 20 pesos la consulta. Entonces yo, ella me hizo unas, ¿cómo se llama? Unos estudios de heces, ¿sí? Entonces ya fui y me los hice, en la cual ella me dijo, ¿sabe qué? Dice, ya no, no puedo ayudarla, tiene que ir a un hospital. Y dije, bueno, pues ya me fui con mis estudios. Cuando llegué al Pedro López, ahí yo llegué y pues ya, yo ya no evacuaba, ya era el sangrado, pero una señora me recomendó unos tecitos. Entonces yo con esos tecitos comía y me echaba mi té, porque me mandaron los enocidios, pero no hacía del baño. Y ya pues con ese tecito yo comía normal y comía todo, y ya en la noche ya me lo tomaba, y ya era cuando yo, en la mañana siguiente yo evacuaba, y así me la llevaba. Entonces ya fue cuando fui al que yo evacuaba, y así me la llevaba. Entonces ya fue cuando fui al Pedro López. Fue un día, me dieron mi cita como en marzo. Entonces pues ya me dijeron que me iban a dar mi cita, pero ¿saben hasta cuándo me dieron mi cita? Hasta diciembre. Y yo les dije, pero ¿cómo voy a vivir? Dice, pues síjase tomando sus tecitos, ¿sí? En ese entonces, pues sí, yo tenía conocimiento de que yo tenía, siempre, bueno, ya desde que mi enfermedad me dio yo anteriormente, yo ya llevaba a Dios en mi corazón, porque yo tuve una experiencia, ¿sí? Yo fui a una experiencia, entonces en esa experiencia, pues a mí me ayudaron a creer en Dios, me ayudaron a creer en Dios. Y me dijeron que que yo tenía que cuidar mi cuerpo porque mi cuerpo era un templo. Entonces ya cuando yo recibí eso, dijeron que había muchas cositas en las que sí cambié. Y pues yo llevé mi vida ya como que en esa experiencia ya llevé mi vida más tranquila y todo. Entonces les digo que ya cuando, ¿cómo se llama? Ya cuando yo llegué ahí al Pedro, yo ya llevaba a Dios, ¿no? En mi corazón y todo.
Entonces ya agarraron y me dijeron allá en el Pedro López, no, que hasta diciembre. Y yo les dije, ¿hasta diciembre? ¿Y cómo voy a vivir? Y me dicen, no, dice, pues así como se la ha llevado, pues no tuve más que seguir tomando los test hasta que, imagínense cuánto tiempo me aventé de meses con mi problema. Entonces ya después, pues ya llegó la fecha del Pedro López y ya me vio el médico. Entonces me dijo que me hiciera un estudio de colon, una colonoscopía. Entonces dije, híjole, ¿y eso de cuánto? Bueno, pues ya agarré y pues sí, fui aquí a Cuautla. Allí fue donde me lo hicieron. Pero pues ahora sí que pues yo la verdad ni por aquí me pasaba lo que yo llevaba. Entonces ya agarraron y sí me hicieron mi estudio. Ese estudio me salió como en 7,000, 8,000 pesos. Entonces ya me lo hicieron y todo, pero yo creo que ya el médico que me había atendido ya sabía lo que tenía. Y él habló con mi esposa, pero a mí nunca me dijeron nada, nada, nada me dijeron. Y en diciembre, pues todo pasó en diciembre. Fue un diciembre, pues no triste, ¿verdad? Porque pues ahora sí que yo ya sabía más o menos el conocimiento. Entonces dije, bueno, pues ya desde ahí yo empecé a aceptar esa enfermedad. Entonces ya fue cuando me dijeron que yo tenía cáncer de colon y que la verdad que tenía que ir al hospital, a donde me habían mandado. Y yo le dije, todavía le dije a ese doctor, le digo, oiga, le digo, ¿y usted no me lo puede hacer? Y yo le dije, todavía le dije a ese doctor, le digo, oiga, le digo, ¿y usted no me lo puede hacer? Y él me dijo, no, madrecita, dice, no te lo podemos hacer. Dice, porque sale muy caro aquí conmigo. Dice, mejor vete al hospital. Dice, ¿de dónde vienes? Al Pedro López. Le digo, bueno, está bien, pero nunca me dijeron lo que yo tenía. Ya sabes, pues el médico me dijo, dice, ¿sí sabe lo que tiene? Le digo, no. Y dice, tiene cáncer de colon. Dice, ya lo trae muy avanzado. Ah, bueno. Pues ya de ahí del Pedro López pues como no había ahí un oncólogo, pues me dijeron ahí, dice, sí, ya le dijeron qué es lo que tiene. Le digo, sí. Dice, usted tiene cáncer de colon, ¿sí? Dice, y esto, dice, ya es urgente, urgente. Le digo, sí, está bien, dice, lo vamos a trasladar al de especialidades, dice, para que ahí la traten. Le digo, está bien. Entonces, pues sí, yo salí llorando de ahí, ¿no? Porque dije, bueno. Y pues, ese día fui sola. Pues se me derramaron las lágrimas porque dije, ¿y ahora qué va a pasar? Pero, pues acepté lo que yo tenía. Ya cuando me dieron mi cita en diciembre, ya llegué yo con el oncólogo. Y ya me dijo, perdone. Me dijo que me iba a dar mi cita para que... O sea, me explicó que me iba a hacer una colonostomía para que... Porque como el tumor ya iba muy grande, ya no podía evacuar. Entonces se podía romper el intestino y pues iba a ser mucho más difícil. Y dice, le vamos a hacer... Y yo le dije, ¿pero eso qué es? Dice, le vamos a sacar una parte del intestino, dice, a un lado de su estómago, para que usted evacúe. Yo me quedé, ¿cómo? Y pues sí, agarraron y dice, eso fue en enero. Pasé todo diciembre, en diciembre ya me empezaron a preparar mis estudios, me estaban haciendo lavados y todo para que mi intestino fuera bien, limpio, ¿verdad? Entonces ya después, pues ahí fue mi primer, en enero fue mi primera operación. Ajá, ya me explicó el médico que, pues, que no dejara nunca mi tratamiento, que ¿cómo se llama? Que... Pues que yo tenía que seguir hasta el final y que se lo prometiera. Y yo le dije que sí, que iba a seguir hasta el final, que sé lo que le haga, si usted se va a aguantar. Le dijo, sí, está bien. Ya desde ahí, pues ya yo dije, no, pues ya no voy a ser la misma. Entonces ya agarraron y en enero ya me operaron. Y ya cuando yo me levanté, bueno, yo cuando desperté de la anestesia, luego lo que hice fue ver mi cuerpo. Y sí, ya tenía yo una bolsita del lado izquierdo. Y yo decía, ¿y esto? Pues algo nuevo para mí, algo que yo tenía que superar,
algo que yo tenía que enseñarme a vivir con ello. Y pues ya, bueno, ahí me operaron para que no se me reventara el intestino. Pero pues lo que yo no sabía que de ahí iban a venir mucho más y más operaciones. Ajá. Pero yo desde ahí, pues, yo me acercaba mucho a Dios. Yo platicaba con Él y sigo platicando. Porque yo dije, mi contacto es mío y de Dios. Ajá. Y pues yo ya agarré, pues sí me encomendé a Él. Y, o sea, y en especialidades me dieron terapias de cómo llevar mi bolsita y todo, entonces ya, pues ese día fue mi primera operación y después en mayo creo que sí fue en mayo, cuando ya me volvieron a preparar, eso fue en enero, en mayo me volvieron a preparar porque me iban a operar ya el tumor, ajá, pero me dijo el doctor que en esos momentos que ella no me iba a reconectar nunca, que ya yo toda la vida iba pues a traer mi intestino de fuera. Fue muy duro de verdad aceptar todo lo que me estaban haciendo. Me dieron quimios, me dieron radios y pues para ver si disminuía el tumor, pero entonces ya fue cuando me hicieron la operación del problemas o se fue a reventar, pues fuera a ser pues un catástrofe, ¿no? Porque en esos momentos el doctor me dijo que pues que sí, ¿no? Que no me aseguraba nada de mi vida. Entonces dije, bueno, pues que venga, ¿verdad? Que venga lo que tenga que venir. Pues ya desde ahí yo también ya empecé a acercarme mucho más a Dios. Yo le hablaba. Fueron operaciones y han sido operaciones muy, muy duras. Muy duras porque pues yo mi estómago pues ya lo tengo abierto de arriba hacia abajo, de los lados. Y pues la última que me hicieron pues ya no me cerraron. Me dejaron abierta, en lo cual Clínica de Vida se encargó de mí. Y pues ahorita pues voy para otra operación. Nada más que les comunico que pues como no hay insumos, no me lo pueden hacer, ¿verdad? Pero voy para otra operación porque ya me salió otra hernia. Esto de traer los intestinos así a la deriva, pues juegan mucho los intestinos. Demasiado. Entonces se forman hernias, me pusieron una malla en la cual mi cuerpo no aceptó la malla, por eso volvieron a abrir y así sucesivamente. Así se me he llevado todas mis operaciones. Han sido, ¿cómo les dijera? Han sido cosas muy duras para mí, porque pues luego ya no me encuentran las venas, o que ya cada rato entro al hospital, que me hacen estudios, que tengo que ir a oncología, que tengo que ir a oftalmología, porque como la quimio y la radio afecta todo el sistema del cuerpo, por toda la radiación, todo lo que tomamos, todo lo que nos dan. Y bueno, ahora sí que cuando me quitaron mi tumor, yo salí sondeada de atrás del recto, salí sondeada de la pipí. O sea que salí bien mal, de verdad. No me podía ni levantar. Yo lloraba. En las quimios y las radios que dan, se le va a uno el sabor de la boca. Si sabe que es, por decirlo, pollo en salsa verde, es porque uno sabe que es pollo en salsa verde. Pero el gusto se pierde, las manos se duermen, inclusive apenas se me está quitando lo de mis pies, porque los pies se entumen, no siente uno los dedos, y pues el sabor sí le viene, pero ya hasta ya conforme va pasando el tiempo, ya es como uno va obteniendo otra vez sus signos y todo, pero pues para mí ha sido un caminar, pues sí, pesado,
pesado, pero tengo que compartirles que, pues Dios, o sea, yo sé que está conmigo. Tiene muchos hijos Dios, tiene muchos hijos. Yo abro mi Biblia, oigo todo lo que, bueno, leo todo lo que le hizo a Job, y pues Job aguantó. Es como yo lo he dicho, la carne es carne, duele, sí duele, pero mientras no le toquen su corazón, o sea, que es mi corazón, ni mi alma, yo puedo andar. Yo me doy mucho valor, así como ando, así como yo estoy, me doy mucho valor, porque yo digo que yo no soy la pobrecita, porque yo cuando estiro la mano, es porque yo voy a vender algo, no voy a pedir, ¿sí? Yo me doy ánimo de salir a vender, me doy ánimo de vender mis cosas que a mí me gustan, porque a mí siempre me ha gustado trabajar. Pero para todo, pues, yo me encomiendo mucho a Dios. En las noches hablo con Él, en el día, pues yo le digo que Él es mi pastor, que me dé mi armadura, que me dé, pues, el calzado más pesado para que yo pueda tambalearme, pero no caer. Y Él me ha dado tantas y tantas y tantas bendiciones que nunca voy a acabar de agradecerlo. Nunca, nunca. Yo estoy ahora sí que aceptando todo lo que Él me manda. Y yo le digo, nada más, pues dame fuerza, ¿no? Sí, yo acepto todo lo que tú me mandes. Si hay otra operación, pues adelante. A lo mejor y me vas a dar más. Si hay otra operación, pues adelante. A lo mejor y me vas a dar más vida, otro ratito. Pues lo acepto, lo acepto. Acepto todo lo que tú me mandes. Nada más que, pues sí, dame fuerzas para continuar. Aquí Él no va a bajar a darme las cosas. Así como, pues yo hablo con Él, Él me manda a sus guerreros, ¿sí? Guerreros humanos, que siempre me han tendido la mano, sin pedir nada a cambio, ¿sí? A mí me gusta hablar mi testimonio y comentarlo, porque yo sé que Dios, Él quiere que yo pase su mensaje. Y la gente de aquí donde yo vivo, que aquí rentamos una casa que era en Los Héroes, la gente me pregunta, ¿y cómo le hace? Ha habido personitas aquí de los lotes que han fallecido de, y hasta de no de cáncer, señoras que ustedes las ven y al otro día ya no se ven, y yo continúo aquí, sí, porque yo digo, la muerte anda aquí, pero no me toca, no me toca. Sí, y eso me da muchos ánimos de vivir un día más, de verdad. Hay problemas, pues sí, hay problemas como todo, como toda familia, sí. Pero como les dijera, Dios no me ha soltado, Dios no me ha soltado. Y pues yo le doy gracias por los días que me da. Mi vida, desde que a mí me detectaron el cáncer, ha sido muy difícil. Pero no imposible, no imposible. Mi esposo también se quedó ciego. Yo le pedía mucho a Dios. También lo llevé a especialidades, así como yo andaba con cáncer. Lo llevé a especialidades. Ahí me dijeron que lo iban a operar, pero que querían unas cuantas gotas y que estudios y todo. Y me daban nada más un fin de semana para todos los de mi esposo, porque mi esposo ya llevaba 6 meses de estar ciego de los dos ojos. Como él tuvo un accidente automovilístico, él quedó ciego. Ajá. Entonces, con el tiempo, pues se le complicó y todo. Y pues estábamos peleando su caso de su trabajo, pero pues con lo del COVID se murió el ¿cómo se llama? Su abogado. Entonces ya se quedó todo ahí. Y pues por la gracia de Dios, por eso les digo que yo estoy muy, muy agradecida con Dios. Y si estoy aquí es por algo. Porque a Él le dio vista nada más de un ojo, y como él del accidente que tuvo, quedó desfigurado de un lado de la cara, ¿no? Y ¿cómo le dijera? Dios está detrás de mí en todo. ¿Por qué? Porque no me deja. No me deja que yo caiga,
me levanto, hago mis cosas, sobrevivo, sobrevivo por la gracia de Él. Y nos han pasado tantísimas cosas, que pues yo creo que aquí no se termina el testimonio. Nos ha pasado muchísimas cosas y pues a Él fue su accidente fue tan grande, porque fue aquí en la carretera de San Marcos, cuando un carro de piña, salió mucho en las noticias, se quedó sin frenos y se fue a estampar contra él. Él traía una grúa. Ahí también Dios se manifestó, porque pues mi esposo quedó aprensado y pues me mandaron al Polanco, al hospital de Polanco, y ahí pues yo no veía mejoría. Y luego su patrón, pues él quería que se muriera mi esposo, porque pues ahora sí que le hubiera salido más barato un muerto que un vivo. Y pues yo pedí que lo llevaran a otro hospital y nos llevaron allá al de México, al General, en la cual ahí estuvo en terapia intensiva, lo tenían en coma, porque iba muy mal mi esposo, muy mal, muy mal. Ahí estuvimos un mes en terapia intensiva, un mes y cacho en piso, y por la gracia, yo por eso digo, por la gracia de Dios, mi esposo ve con un ojo Dios le regaló su vista de un solo ojo. Querían arreglarle su cara, pero como era mucho tiempo, él dijo no, dice, porque si no quedo, mi hijo no, dice, mejor me quedo así. Me quedo así, dice, desfigurado de mi cara, dice, pero ya con un ojo que vea, dice, pues ya con eso no la libramos. Y les digo, yo creo que este testimonio no termina aquí, no termina. Yo la verdad le he echado muchas ganas y Dios me ha regalado tantísimos regalos que a veces no caben en mi puerta, no caben en mi puerta, de verdad, de tantos regalos que Él me manda, que Él bendice mi mesa, multiplica, así como multiplicó los panes y los pescados, multiplica mi comida. He tenido muchas maravillas, y pues ojalá y esto que estoy platicando y mi testimonio sirva para, pues para algo bueno, ¿no? Y para que la gente que dice no es al momento, sí, porque Dios no cumple antojos, pero por la gracia de Él, pues todavía estoy aquí, pues eso es lo que me mantiene, la bendición de Dios y la gracia de Él en estos momentos. Espero que pues esto, les vuelvo a repetir, sirva para algo, ¿verdad? Y pues aquí no acaba mi testimonio. Si ustedes quieren que siga conversando y platicando con ustedes, pues ahora sí que yo puedo mandar otro audio. Yo puedo mandar otro audio y pues gracias por la atención que ahora sí que me van a tomar en cuenta. Muchas gracias, que Dios los bendiga y pues ahora sí que tengo que echarle ganitas porque esto no se termina aquí. Él dirá cuándo, cómo y dónde. Y de hecho yo le he dicho a Dios que cuando Él me mande a traer, pues ya no voy a voltear ni a ver a mis hijos ni a ver a mi parejita. Yo ya tomaré el camino que Él me quiera guiar, a donde Él me quiera llevar. Ya no voy a voltear, yo estaré dispuesta a que me lleve Él a donde Él quiera. Si tengo que pagar todavía, dice, ¿no?, que ya los pecados, ya no tengo pecados. Bueno, pues entonces, ahora sí que, pues, hacer una persona de bien, ¿verdad? A Él lo que le gusta es que seamos personas de bien y que, pues, ayudemos al prójimo, ¿verdad? Entonces, pues espero que esto sirva para algo y pues les digo, esto no termina porque a mí me han pasado muchas y muchas cosas en cuanto yo con mi cáncer, pero pues agradezco a Dios que todavía me tiene un día más aquí y puedo platicarles y pasar mi testimonio.
Gracias por escucharme y pues que Dios los bendiga y muchas bendiciones y muchos abrazos. Amén. Hasta luego.